Bienvenidos a Como Perros y Gatos. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo del gato persa. Descubriremos los encantos, peculiaridades y el carácter distintivo que hacen de esta raza felina un miembro único para cualquier familia. Así que prepárense para conocer de cerca el adorable y apacible carácter del gato persa. ¡Comencemos! Descubre cómo son los gatos persas. Es inusual entrar a una casa con un gato persa y no encontrarlo en el sofá, buscando cariño o durmiendo plácidamente. A continuación, te presentamos más detalles sobre estos felinos distintivos. El carácter de los gatos persas es el punto de debate entre sus críticos y seguidores. Son gatos afectuosos y juguetones que siempre disfrutan de recibir cariño. Su presencia en la familia crea momentos inolvidables. Si estás pensando en adoptar uno, revisa lo que tenemos para ti en este espacio. Conocer las características de comportamiento de cada raza es crucial para adaptar los cuidados y asegurar su bienestar emocional. ¡Vamos allá! Características del gato persa. La creencia popular sostiene que los gatos persas surgieron de la cruza entre gatos persas y angorenses en el siglo XVIII, buscando obtener un felino de pelaje largo y sedoso. Además de esta peculiaridad, se promovió la braquicefalia, que da como resultado el morro achatado. Esta característica distintiva hizo que los gatos persas se convirtieran en un símbolo de la aristocracia y esta asociación perdura en la actualidad, a pesar de su creciente popularidad entre el público en general. Tienen una apariencia robusta, no tanto por su tamaño, sino por el volumen de su pelaje. Su peso oscila entre 5 y 9 kilogramos, y su longitud alcanza medio metro desde la cabeza hasta la base de la cola. Aunque su pelaje es abundante, es largo y sedoso, lo que le confiere una gracia especial al saltar o correr. ¿Cómo se comporta el gato persa? Esta raza es ideal para personas que viven en apartamentos, ya que tienden a ser bastante sedentarios. Los gatos persas son conocidos por disfrutar de extensas siestas al sol o acurrucados en el regazo de su persona preferida, ya que no son particularmente activos. No obstante, esto no implica que no necesiten ejercicio o juego. De hecho, es crucial motivarlos en este sentido para controlar su peso. A pesar de ello, es probable que tu gato persa utilice su elegancia para sugerirte que pases tiempo descansando con él en el sofá. Sociabilidad del gato persa. El gato persa es conocido por su naturaleza sociable. No se asusta fácilmente con las visitas y disfruta de recibir cariño de toda la familia. Generalmente, se recomienda esta raza para hogares con niños y otras mascotas, ya que transmite tranquilidad y raramente inicia conflictos. Sin embargo, esto depende de la educación que reciban los niños para tratar al gato con respeto. La introducción de otras especies requiere un proceso adecuado, aunque el gato persa tiende a facilitar estas interacciones, no todo depende de él. Por otro lado, estos gatos desarrollan fuertes lazos con sus dueños. Aunque se adapten bien a vivir en un apartamento y tengan niveles de energía bajos, requieren atención de su familia y no toleran estar mucho tiempo solos en casa. Pasar tiempo con ellos, incluso solo descansando, es fundamental. Picos de actividad y diversión. A pesar de su naturaleza hogareña y tranquila, el gato persa experimenta momentos de intensa actividad que evocan su etapa de cachorro. De manera súbita, puede ponerse a correr y jugar, buscando sus juguetes o animando a su familia a unirse. Extender estos episodios de juego no solo fortalece el vínculo con el felino, sino que también contribuye a mantener su salud física, evitando el sedentarismo. Durante estos momentos, los juguetes preferidos suelen ser las cañas de pescar o peluches pequeños, como el clásico ratón, que pueden perseguir cuando se los lanzas. Después de la sesión de juegos, continuar con un tiempo de cariño ayuda a consolidar aún más la conexión. Cosas a tener en cuenta antes de adoptar un gato persa. Hasta ahora, has podido notar que el temperamento del gato persa es excelente para convivir con familias diversas. Sin embargo,
Es importante tener en cuenta que esta raza ha sido significativamente modificada a través de cruces selectivos para lograr ciertos rasgos, lo que ha llevado a varios problemas de salud, como los siguientes. Además, no solo necesitarás dedicar tiempo para socializar con él, sino que su larga melena requiere cuidados frecuentes. El cepillado debe realizarse casi a diario para prevenir problemas con las bolas de pelo. También deberás limpiar regularmente sus ojos, que tienden a lagrimear en exceso, para evitar posibles infecciones oculares. El gato persa, un compañero cariñoso y tranquilo. A pesar de los cuidados que requiere, el gato persa se convertirá en un compañero amoroso, apacible y sociable en tu vida. No dudes en brindarle cariño a este felino de pelaje exuberante que llenará de afecto tu hogar y el de tu familia. Estas recomendaciones que has leído sirven como guía para tomar decisiones, ya que cuidar de un animal implica visitas al veterinario, gastos inesperados y dedicación constante, aunque siempre realizados con cariño. Antes de expandir tu familia, reflexiona sobre la llegada de este nuevo miembro. Si te ha encantado conocer el carácter del gato persa tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para no perderte futuros episodios de Como Perros y Gatos. Deja tus comentarios contándonos sobre tus experiencias con gatos persas y dale un like si este video te ha sacado una sonrisa. ¿Tienes amigos amantes de los felinos? Compárteles este video para que ellos también descubran lo maravillosos que son los gatos persas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!